Lucas, si vos vas a jugar a River y Buffarini va a Boca, ¿no? El mundo del fútbol, todo puede pasar. Es gracioso, sería gracioso, porque la verdad que somos muy amigos. En este año no, nos hicimos muy amigos. A principios del año pasado, River rompía el mercado y pagaba una cifra millonaria por Lucas Prato. Hayan pagado un millón o hayan pagado lo que pagaron, la presión la voy a tener siempre. Así que nada, estoy muy feliz porque hice un esfuerzo muy grande para venir como lo hizo River. Así que la verdad que estoy muy contento. Quiero ser campeón de Libertadores, quiero ganar títulos con River y quiero demostrarle a Marcelo que hizo bien contratando. Una persona muy objetiva, muy certera con lo que él quiere. Te deja bien en claro de que llegas lo que él quiere para el equipo y que sepas que sos un engranaje más de una máquina. Frente Olimpo de Bahía Blanca, Prato ingresaba unos minutos en el Monumental, pero seguía cruzado con el arco. Claro, todos querían ver goles, el gran refuerzo de River para la temporada. Sin embargo, el Oso no se desesperaba por convertir. El objetivo mío es salir campeón, no es hacer 200.000 goles y terminar en mitad de tabla ni no pelear por ninguna copa internacional. Yo quiero salir campeón de Libertadores, quiero ganar la Supercopa de acá a menos de un mes. Que hoy era un partido para mí, que yo sabía antes del partido que hablé con Marcelo que iba a tener que luchar con los dos centrales de 1.90 y pico. Los conozco, sé que tenía que chocar, los tenía que desgastar. ¿Entendés que a vos se te va a exigir más que al resto? Sí. No tengo problema. Un gol en la final de Libertadores y salir campeón. Sería el gol más importante, sea contra el rival que sea. Él hace el trabajo sucio para que nosotros podamos recibir con libertad. Hoy bueno, el otro día también dijo, por ahí no estuve finos en jugadas anteriores para asistirlo. Que sube el nivel colectivo, mi nivel individual también está subiendo, así que estoy feliz por eso también. ¿Todavía te sentís observado? Sí, puedo en River, entonces te van a observar siempre. Igual recién te preguntaba por las críticas, ¿nunca te afectaron? ¿No? ¿Vos él no, pero ¿por qué? No tenés otra pregunta vos para hacer, no, siempre, no, siempre sacás el punto de la crítica. Pero porque siempre lo que se habló es que todo lo que se había pagado. Fútbol, y lo dije recién, el juego en un equipo más grande de Sudamérica, te tenés que acostumbrar a las críticas, ya lo dije. Creo que lo habré dicho en 10 notas. Lo critican a Messi, a Cristiano Ronaldo, no nos van a criticar a nosotros que somos jugadores de un montón. Cuando no haces goles, el error es en la definición.
sobre todo cuando tenés chance de gol. Bueno, tenemos que trabajar en eso, laburar para el miércoles conseguir una victoria en casa que nos dé la clasificación. Era un partido importante, necesitamos hacer goles, veníamos jugando bien y no convirtiendo. Y bueno, se abrió el arco para todos, así que es importante. Somos mejores por lo que yo confío en mis compañeros y por lo que nosotros demostramos partido a partido y sobre todo en carácter. ¿Ustedes hablan en la cancha? Ah, no sé si hablamos en la cancha. Yo creo que él tiene necesidad de decir eso y demostrar a la gente de arriba que es hincha de arriba. No es el perfil nuestro, pero bueno, ya está. No es agresivo, no es un chico agresivo o que busque generar una polémica. Innecesario. No hablamos con Luca porque sabemos que la clase de persona que es Luca y cómo se mueve entre nosotros y realmente no quiso llevar por ese lado. A la hora del juego sorprendía la posición de Prato en la bombonera, jugando casi como volante derecho, cortando una y otra vez la subida, por ejemplo, de Manuel Mas, haciendo un trabajo táctico de equipo realmente muy bueno. Bueno, hoy merecimos un premio porque fuimos superiores allá y acá, le rompimos el objeto. Martínez, ahí filtrando para Prato, se va Prato, lo marca izquierdo, Prato. Mata Prato, 35 minutos, primer tiempo. Señoras y señores, Boca 1, River 1, Prato Loíza. Ellos con su gente empujando, pudimos empatarlo y bueno, tenemos que definir allá en el Monumental. Bueno, es un partido a matar o morir. Quiero ser campeón de Libertadores, quiero ganar títulos con River y quiero demostrarle a Marcelo que hizo el mismo total. Estamos muy emocionados, la verdad que no lo podemos creer. Ganar la final de Libertadores a Boca no creo que se vaya a dar de nuevo. Y bueno, dos finales en un año, ganarles es importante. A principio de año yo te dije que venía a ganar la Copa y bueno, en un año lo conseguí y contra el mayor rival del club. Fue un goleador,
él siempre lo dice, ¿no? Pero sí, un jugador que genera para el equipo permanentemente. Y cuando hace goles como los que hizo en la final de Copa Libertadores también, que son, van a ser recordados por siempre. Peligro. Va Matías Suárez, la mete para Prato, pasó, viene Prato, Prato, Prato. Cuando ganamos la final en Madrid me emocioné mucho dentro del vestuario, le agradecía a esta dirigencia, a este cuerpo técnico por haberme traído y bueno, hoy revalidamos nuestra cancha que somos los mejores de América. Vos le preguntás a 9 de cada 10 hinchas, te voy a decir que con la noche de Madrid me estuvo totalmente ahí con las finales, o sea que la noche de hoy la ponemos a un lado y lo único que hace es ratificar que no nos equivocamos en traerlo y lo valioso que ha sido desde el primer día, más allá de que por ahí se lo evaluaba por su cotización y que se lo ponía como de reojo, con creces pagó el precio que fuimos a pagar por él. ¿Sigue soñando? Sí, siempre, siempre. Vamos por la Copa Libertadores que, de este año que tenemos que revalidarlo.